Buen día, buen día, madre mía, Ariel, la mañana que tenemos hoy, Virgen Santa del Amor Hermoso, como arrancamos el día. Vamos que nos vamos, Santiago del Estero, que bueno, qué repercusión el primer programa del show de Ben, más de 20.000 visitas y juntamos todos, YouTube, Facebook, muchísimas gracias Pablo Mirolo, muchísimas gracias a La Gringa, a los suscriptores que se van suscribiendo, muchísimas gracias. Ariel, al equipo, a Sabrina, a todos. La verdad es que es muy divertido recorrer Santiago del Estero junto a ti, ¿no? Y sobre todo que compartas con nosotros, menudo el programa de hoy, un artista internacional, como bien adelantábamos en el capítulo anterior, María Parrado nos presenta Alas, un artista para muchos desconocidos. Pronto llegará a la Argentina, Teatro Gran Rex, si Dios quiere. Una repercusión muy fuerte la que tuvo María Parrado con su disco Alas. Y no solo con su disco Alas, sino que también vamos a tener una semana donde se ha hablado, yo creo, de muchísima política, ¿no? De muchísima política y de las políticas de este país. ¿Cómo no conocer otros políticos de esta provincia y de este país? Estaremos con Carlos Terjas, presidente de un partido llamado Pro Santiago del Estero. ¿Qué será esto? Yo no lo sé, porque yo no entiendo de política. Luego vamos a estar en un ratito también con... ¿con quién? Con Nelson Bravo. Nelson Bravo. Es importante saber que Santiago del Estero tiene un bonito centro de convenciones y de exposiciones. Vamos a conocer algo que está triunfando también en Santiago del Estero. Un colectivo reciclado, pero con una temática un poco peculiar, ¿no? Reciclado con una temática peculiar. ¿Qué más vamos a tener esta mañana? Vamos a tener a nuestro compañero D'Angelo Ponce. A ver si nos reímos un poquito con él. Y cómo no, como te decía, la estrella del programa, yo creo. Una mujer que desde luego a mí me ha sorprendido, con una responsabilidad que te cagas. Agárrate que vienen curvas, Natalia Neme. Así que con eso y un bizcocho, yo creo que comenzamos el programa de hoy, ¿no? Así que ya sabes, suscríbete abajo, YouTube, suscríbete, te necesitamos. Queremos compartir contigo, queremos pasarlo todos de putísima madre. Arranca el show de Ben, un español perdido por Argentina, perdido por Santiago del Estero. Chicos, chicas, Santiago del Estero, Argentina. Pero si hablamos de una grande, es ella, una mujer, una artista querida por mucho. Buenas tardes, María Parrado, ¿cómo estás? Felicidades con tus Alas. Muy buenas tardes, Bel. Pues encantadísima de hablar contigo. Estoy emocionadísima ahora mismo. Increíble la repercusión que está teniendo Alas. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que sí, que estamos contentísimos. Es mi tercer disco, el tercer disco que lanzo ya a la industria pues, discográfica. Voy de la mano de mi compañero Universal, que me cuida muchísimo. Y bueno, ya el segundo disco de canciones inéditas, hemos contado con composiciones de Luis Fonsi, de Xavi San Martín de La Oreja de Van Gogh, de mi gran amigo Abraham Mateo, Gonzalo Hermida, Claudia Abraham. Y también he tenido el honor pues, de componer un tema para este disco que se llama igual que el disco, se llama Alas. Y nada, pues ven deseando de tirar también para allá y de ir presentando mi música también en otros países. Madre mía, por aquí María nos volvemos locos, con unas ganas increíbles de verte. Bueno, ven, es increíble recibir tantísimos mensajes. Desde allí recibo muchísimos mensajes de apoyo, de que mi música, de que les encanta y de que tienen muchísimas ganas de que vaya allá por Argentina. Se me pone la punta solo de pensarlo. Es algo increíble y ver pues eso, ¿no? Hace poco lo decía en mis redes sociales, ver que con tan poquito se puede hacer feliz a tantas personas. O sea, hace poco subí en mis redes sociales un mensaje de cumpleaños a una chiquilla que cumplía sus 18, que se llama Gema. Y lloraba tanto con mi mensaje de cumpleaños que yo decía, es increíble como con tan poquito se puede hacer feliz con una persona. En mis conciertos también, cuando veo a todos los niños o al público emocionado con las lágrimas saltadas cuando canto, es algo maravilloso.
Mi último disco fue con 14 años o así y ya tengo 17, así que quería mostrar un gran cambio, no solo físico, sino también a la hora de interpretar las canciones, buscar un cambio radical. Uh-huh. Sí que es verdad que sin perder mi esencia y mi sonido, que yo creo que es algo que hay que ir manteniendo siempre. Uh-huh. Siempre se me ha conocido pues por cantar baladas, por cantar con mucho sentimiento, pero sí que es verdad que en ese disco me he arriesgado y he metido muchos temas más rápidos. Hemos metido un tema en inglés, que también me parecía algo súper interesante. Oye, ¿qué sientes cuando te quieren escribir artistas como Luis Fonsi, Vanessa Martín o esta misma tarde que me entero también de Alejandro Sanz? Bueno, es algo maravilloso. Xavi San Martín, ¿sí? Precisamente contactó conmigo directamente, me escribió, ¿sí?, en Twitter y me dijo: oye María, he compuesto un tema que se llama 999 y va para ti. La primera persona que he pensado es en ti, escúchalo y dime qué te parece. Hermoso. Yo lloraba, ¿ves? Lloraba muchísimo porque creo que cuento una historia súper bonita. Lo más bonito de las canciones es que cuenten una historia, ¿sí?, y que esta historia pues llegue a los corazones de la gente, ¿no? Lo que busco yo es que la gente se siente identificada y que disfrute escuchando estos temas. Tu primer tema publicado de Alas, cuéntame de este primer tema. Siempre me ha llamado mucho el tema de la composición, los artistas cantautores me encantan, me flipan. Y toco el piano y la guitarra, llevo menos tiempo, llevo como 3 años o así. Y siempre que tengo ratos libres, estoy un poco ocupada por el tema de que llevo mis estudios también para adelante y eso, pero siempre que tengo ratos libres, pues me dedico a eso, ¿no? A componer. Y estábamos esperando un tema que estuviese a la altura del resto. Era una tarea difícil, una tarea complicada. Y llegó Alas, fue un tema precioso con el que hago llamamiento a todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que las echamos de menos y que siempre estarán en nuestros recuerdos. Así que creo que con este disco lo que buscaba era dos mensajes muy importantes. Uno de ellos es ese, ¿no? Que recordemos a todas aquellas personas que ya no están con mucho cariño y como parte de nuestra vida. Y otra, pues mandarle un mensaje positivo a la gente de que por favor, de que sueñen, de que vuelen mucho, porque vida solo hay una y hay que disfrutarla, así que hay que perseguir siempre nuestro sueño y lo que nos hace feliz. Nuevo disco Alas ya está disponible en todas las plataformas digitales tras muchos meses de trabajo para ti. ¿Crees que los sueños, para María Parrado, los sueños se han cumplido? Sí, hombre, ven, me quedan también muchos por cumplir y uno de ellos es ir a vuestra tierra, que tengo muchísimas, muchísimas ganas, ojalá se me cumpla pronto. Y sí que es verdad que estoy muy orgullosa porque todos los objetivos hasta ahora que me he ido proponiendo y todos los sueños que he pensado en mi mente, pues se han ido cumpliendo. Así que seguiré soñando mucho y ojalá pues ir cumpliendo todo lo que me proponga. Desde luego, María, vamos a estar muy pendientes de ti, como siempre hacemos en la Argentina. Vamos a conseguir traerte muy pronto y subirte a nuestro carpool karaoke para que cantemos mientras recorremos la ciudad de Santiago del Estero. Te deseamos desde luego todo el éxito habido y por haber. Felicidades por todo lo bueno. Eres grande, eres maravillosa. Ay, muchísimas gracias por tus palabras. Me vuelvo a repetir otra vez. Tengo infinitas ganas de estar allí junto a vosotros. Y espero que sea muy, muy, muy pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues María, ahora sí, salúdame a toda la audiencia del show de Ben, por favor. A todos los que estáis viendo el show de Ben, muchísimas, muchísimas gracias por ver este programa, que es maravilloso. Este programa me brinda la oportunidad de que la gente de Argentina me empiece a conocer. He empezado muy joven y como he dicho antes, pues mi sueño es que mi música llegue a todo el mundo. Así que espero estar muy pronto con todos vosotros. Os quiero mucho y muchas gracias, Ben. Te queremos. Un besito muy fuerte y un fuerte aplauso para ella, para María Parrado. Yo no soy nada sin ti. Buenos días. Hola, Carlos bien. Cejas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Gracias por atenderme, por recibirnos y por abrirnos la puerta. Gracias a vos. De tu casa, de tu Santiago del Estero querido, ¿no? Cinturón primero me voy a poner, sí, porque si no, bueno, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Un poquito de frío hace ya en Santiago, ¿no? Y normal, para el invierno. Para el invierno. Bueno, felicitaciones, nuevo presidente del PRO. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevo te has venido acorde. Acorde, hoy he venido amarillo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Oye, felicidades. Qué buen detalle. Qué buen detalle, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, tu Santiago del Estero querido. Muy perpicaz de tu parte. ¿Viste? ¿Viste? Además, nuevo eso presidente. Eso se llama caer bien al entrevistado. ¿Viste? Ay, 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 ay. Bueno, hablemos de esto que yo he tardado poco en subirme en tu auto y decir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en este partido político de Santiago del Estero, nuevo presidente? Principalmente, ¿cómo asumes todo esto? Mira, muy bien. Realmente para mí es un gran honor, un orgullo muy grande de ser presidente del partido de la provincia de Santiago del Estero, teniendo en cuenta que hoy por hoy podemos decir que es el partido político más importante del país porque es el partido del presidente de la nación. Bien. Y bueno, yo ya tengo más de 10 años trabajando en el partido. Sí. Entonces, llegar a ser presidente del mismo creo que es una satisfacción muy grande, ¿no? Así es. Importante. Sí, un partido que además asumes ahora como presidente, podemos decir que es el partido del. ¿El partido del cambio? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, lo podemos decir tranquilamente, porque justamente lo que buscamos nosotros, no solamente cambio de personas, sino cambio de la forma de hacer política. Nos gusta mucho hacer una política distinta a la que normalmente se hace, o la política tradicional o convencional. Tal es así que generalmente para las campañas manejamos muy pocos recursos económicos, para las campañas políticas, y sobre todo nuestra política es con la gestión y hablar con la gente y tratar de hacerle ver a la gente otra manera de gobernar, otra forma de hacer política, y esencialmente el cambio al que nos referimos nosotros está ahí, en ese punto. Un presidente de este partido PRO Cambiemos, pero que no eres oriundo santiagueño, eres cordobés, ¿no? Así es. Eres cordobés. Como digo, siempre soy nacido en Córdoba y nacionalizado santiagueño. ¿Emigraste desde hace muy pequeñito? No, no, no. El tema es que me trajo una santiagueña. Anda, ya estamos enamorados. Ya estamos con el amor, ¿no? Mi señora se fue a estudiar a Córdoba. Fue a vivir muy cerquita de mi casa en Córdoba y, bueno, nos conocimos, nos casamos y después nos vinimos a vivir. Vivimos en el campo, en Bandera, en el departamento de Belgrano, a 300 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Y lo que esperamos para Santiago del Estero, para la ciudad principalmente, es que la gente vote el cambio pensando en que ya le tiene que dar una oportunidad de gobernar esta ciudad, que tiene mucho futuro, a una forma distinta de hacer política. Ya la ciudad ha sido gobernada por muchos años por el mismo partido político, por el Frente Cívico. ¿Sí? Y creemos que es hora de que los santiagueños tengan la oportunidad de ser conducidos por una forma distinta de hacer política, ¿no? Pensando más en la gestión de buena calidad, en la modernización, pensando en el futuro, pensando en la educación, en la justicia, en la seguridad de las personas, en la salud pública. Perdona que te interrumpa, sí. Todos estos puntos de los cuales me hablas, entiendo que piensas que no están bien. No, no, por supuesto que no están bien. Aquí en Santiago no están bien y deben, según tu criterio de cambiar, mejorar. Hay que mejorar, por supuesto, hay muchísimas cosas para mejorar en la ciudad, muchísimas. Recorriendo ahora como estamos recorriendo el querido Santiago del Estero, ¿no? Al recorrer tu Santiago, ¿qué sensación te da Santiago del Estero? Que es una ciudad que ha perdido muchos años sin poder avanzar de manera genuina. Para que tengas un ejemplo, ayer se firmó otro convenio con el Gobierno Nacional para construir la Cloaca Máxima, una obra grandísima para la ciudad, que fue prometida durante muchos años por el Gobierno Nacional y que nunca se cumplió, y que esta es la primera vez que se cumple. Entonces, creo que con este gobierno nacional, Santiago del Estero empieza a tener una oportunidad de crecimiento y de desarrollo en serio. Y eso se va a potenciar muchísimo, muchísimo se va a potenciar si el gobierno de la ciudad, si la municipalidad tiene un intendente de Cambiemos, porque la afinidad entre el intendente y el gobierno nacional va a ser total. Entonces, el apoyo va a ser mucho más grande.
Mucha corrupción en Santiago del Estero, Carlos. Sí, mucha corrupción en Santiago del Estero. Se la respira. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y eso te indigna, entiendo. Oh, indigna. ¿Qué mensaje le transmitirías o le dirías a toda esta gente que te está viendo en estos momentos? Si tuvieses que hablar de una forma genérica, ¿no? Para todos. ¿Qué mensaje sería? El mensaje final creo que sería que nosotros estamos viviendo momentos históricos únicos en el país. Tenemos que apoyar un cambio, sobre todo un cambio cultural. Es decir, que no queremos vivir sin trabajar, no queremos vivir de arriba. Que toda persona que quiera procurarse algo tiene que trabajar. Uh-huh. Obviamente que para eso hay que crear las condiciones políticas y económicas para que haya demanda de trabajo. Pero principalmente a la gente hay que buscar la cultura del trabajo. Creo que en estos últimos años se ha destruido la cultura del trabajo. Tenemos generaciones que han perdido totalmente esa cultura y hay que recuperarla. Entonces, el mensaje principalmente es nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Si vos no pagás por algo, seguro que alguien lo está pagando por vos. Entonces, esa es la cultura que tenemos que cambiar. Que todo demanda un sacrificio, todo demanda un esfuerzo. Principalmente los cambios políticos y culturales también. Oye, Carlos, qué bonito pasear contigo por la mañana en Santiago del Estero, muy entretenido. Igualmente, el gusto ha sido mío. Te deseamos todo el éxito habido y por haber en tu gestión. Felicidades por ese nombramiento. Muchísimas gracias. Que no te dé muchos dolores de cabeza. Lo normal. Tiempo, ¿no? lo justo y lo normal, ¿no? Muchísimas gracias por el paseo. Tampoco que sea aburrido, ¿no? Sí. Que no, sea horrorosa. No. Alguna peleita por ahí tiene que haber. Para que es bueno, ¿verdad? Claro, como la canción de Carlos Baute, ¿no? Perdimos el control. En definitiva, que muchas gracias por todo, por abrirnos un cachito de tu corazón. Gracias a vos por darme y... la posibilidad de conocernos. No, divino todo. Te deseamos eso, todo el éxito y que ande todo bien, Carlos. ¿Vale? Said goodbye like lightning in a storm. With a tear she said, I can't do this anymore. Nelson Bravo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Bien, aquí. Pero bueno, qué altito eres, ¿no? ¿Jugador de básquet has sido alguna vez? Era. ¿Eras jugador de básquet? Dentro de las cosas que soy frustrado en la vida, soy deportista frustrado. O sea, deportista frustrado y luego pasas a ser director de un palacio de congreso. No, he pasado a humorista frustrado y de ahí paso...
Sí, yo creo que el cargo a uno no lo limita a poder expresarse libremente. Uh-huh. Sí, en un esquema democrático y más que nada trabajando uno con la libertad que tiene para trabajar, no creo que dentro de un marco de respeto que pueda expresarse. Lo que me dices vos acerca de la influencia, yo entiendo que la influencia que puedo tener con un comentario es bastante limitada. Bueno, tú diriges el Palacio de Congresos y Exposiciones Forum aquí, sí, en Santiago del Estero. Sí. Indirectamente trabajas por la cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación actual de la cultura en este país? Y en esta provincia. Y bueno, todo lo que sea actividad conlleva un presupuesto. Hay evidentemente unas líneas de ajuste que están comenzando a influenciar negativamente porque normalmente, por lo menos lo que pasa en Argentina, casi siempre es cuando hay que empezar a ajustar, se empieza a ajustar por lo que se considera innecesario. Y lamentablemente, por ahí lo primero que se empieza a considerar es la cuestión cultural, la actividad. Dicen, no, esto no es necesario, lo primordial es generar trabajo, garantizar los sueldos de los empleados públicos, y como que la cultura como industria, que como que se deja de lado. Viendo un poco ahora este foro, sigue cambiando, ¿no? Paseo de las Esculturas, que se implanta meses atrás. Sí, así es. ¿Qué puedes desarrollar de este sitio tan maravilloso? Y bueno, aquí la gente, como te digo, no solamente las actividades dentro del foro, sino el uso que se le hace al espacio público es impresionante. Gente que viene a caminar, por ahí de los clubes cercanos que los traen a los chicos a hacer actividad física. Además las plazas saludables que tenemos con el Ministerio en convenio con el Ministerio de Salud. Pero después digamos que en general el uso que se le da al espacio público es muy importante, muy, muy, muy valioso. La situación geográfica yo creo que ha sido también muy acertada, ¿verdad? Ha sido muy acertada ahora que está todo... Claro, tenía una terminal, porque antes, bueno, vos no sabías, no, pero esto era un baldío, y la terminal era un baldío. O sea, en realidad todo eso era un solo baldío, uh-huh. ¿Entendés? Yo vivía de aquí a 2 cuadras, tengo un amigo que vivía aquí a 3 hacia allá, ¿sí? Y pasar a la noche por acá era... Imposible. Claro. Inseguro. Era imposible, era inseguro. Y ahora un lugar donde vienen... ¿Consideras que ahora es segura? No, ahora nada que ver. Ahora vos, digamos, puedes pasar cualquier día a la noche, fin de semana, cuando sea, y está todo bien iluminado, hay gente haciendo actividad. Uh-huh. O sea, sí, yo lo considero que es tan seguro como andar caminando por el centro. ¿Cómo ves tu ciudad? ¿Cómo ves tu provincia? Hermoso, estoy muy orgulloso de todo lo que ha crecido. Todo lo que ha crecido. Muchos cambios, ¿verdad? Ha crecido sí, mucho. Sí, sí. Soy consciente también de que falta mucho, uh-huh. Pero al ritmo que se viene trabajando me parece que vamos a ir salvando cada vez mayor cantidad de situaciones. Y bueno, eso no, lo veo muy bien. Pero no solamente yo, desde uno que está aquí, sino cualquiera que ha conocido Santiago hace 13 años atrás, 14 años atrás. Y lo veo ahora, sí, se nota el cambio. Y no solamente... Sí, no solamente lo que se ve, porque uno dice, bueno, aquí está la estación del Tren al Desarrollo, el Fórum, el edificio allá de Fiscalía de Estado, aquí que está Escribanía de Gobierno y Defensoría del Pueblo. Hay muchas obras que no se ven. Yo todos los días cuando me levanto en la mañana, yo elijo levantarme de buen humor. Ajá. Creo que es, entre muchas cosas que no podemos elegir, eso podemos elegir. Pero también tienes días malos. Tengo días malos como todos, sí, pero los enfrento con humor también. O trato de cuando pasa algo negativo, de no ocupar mucho la cabeza en eso, sino, bueno, pasó y listo. Si tomo una mala decisión, uno sabe que es mala después que ha pasado, uh-huh. Es afrontar las consecuencias y seguir para adelante. ¿Y dirigir esta movida te quita mucho tiempo de tu vida? ¿Dirigir un foro, un palacio de congresos y exposiciones? Sí, me toma tiempo. Me toma tiempo, pero no es que me absorbe ni que siento que estoy presionado ni nada. Es cuestión de organizar, de tener un buen equipo de trabajo. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, creo que estoy muy contento donde estoy. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Y pido no perder lo que tengo. Muchas veces uno
se centra en lo que le falta y se olvida qué es lo que tiene. Entonces, es más, siempre eso hablo con los chicos, cuando hablo con mi hijo también. ¿Tienes hijo? Tengo un hijo. Anda. De 20 años. Súper grande. Sí, va a cumplir 20 años ahora, sí. Wow. Súper grande. Súper. Sí, me hace la contra en todo. ¿Igual de alto? Igual de alto, pero es flaco. Así, sí. Flaco. Así que le pides buena onda a todo, ¿no? Sí, le pido buena onda y como te digo, es aprender a valorar lo que uno tiene. Uno se centra en lo que quiere y por ahí en ese andar, en buscar lo que quiere, de repente se da cuenta que pierde lo que ha tenido. Interesante hablar contigo. Yo creo que te mereces un programa completo. Nelson, bueno, oye, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu auto. Bueno, ¿no? Bueno, pero es divertido. Esta ha sido gratis. Esta si era un programa entero y a mí tiene que ser un oficial. Bueno, santiagueño, la entrevista que hemos tenido con Nelson Bravo, director del Fórum, Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago del Estero. Oye, pero qué bonito es, ¿no? Esto es muy bonito, este Fórum. Es como muy divertido. Esto ha sido la monda, dar un paseo con este hombre. La verdad es que me he cagado de risa, como diréis aquí. Pero todavía nos quedan más entrevistas durante la mañana. Nos quedan muchas más entrevistas por la mañana, más invitados. ¿En qué coche vamos a subir ahora? No lo sé. Lo único que sé es que, wow, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Dragon Ball? Oye, ¿y tú veías Dragon Ball? No sé por qué estaré aquí estacionado. Lo que está claro es que ha sido imperdible la entrevista con Nelson. Bueno, continuamos. ¡Mua! Cuando pensé que no se podía estar más loco, mira esta idea. Mira lo que es esto. Esto es un colectivo que se llama Kakaroto. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí está el muchacho. No, conocido desde siempre como Marcelito. Sí, ¿cómo se te ocurre la idea, digamos, de hacer esto? La idea, la verdad que surge de reciclar. Y nada mejor que para participar en eventos, para estar, que una movida que me gusta. Es que está muy loco, boludo. Que me gusta, grandes, chicos, mujeres. Hoy en día las mujeres están muy fanáticas de Dragon Ball. A pleno. Muy fanáticas de Dragon Ball están. Muy fanático. Qué loco. Tengo los chalequitos que se ponen al comer. Estoy viendo los chalequitos. Los chalequitos que se ponen al comer, ese es el logo, al revés. Ese es mi logo. Ahí va. Y se ponen y se sienten con superpoderes los chicos al comer. Qué loco. Está muy bueno el colectivo. Gracias. Pues sabés que más que nada, nosotros cuando vemos la idea, digamos, dice, che, los copos, un montón, que sí, vemos. No hay muchas ideas muy copadas en Santiago, sobre todo nos damos cuenta de que, en mi caso en particular, yo siempre hablo de las películas y me doy cuenta que competimos con estándares de películas que no podemos cumplir. Yo siempre veo una película que nunca me ha gustado demasiado, la he visto por detrás de una novia que supe tener, que se llama 3 metros sobre el cielo. 3 metros sobre el cielo es una película muy romanticona, donde el chabón, no sé si vos has visto la primera escena, la he visto. Va en una moto, una Harley Davidson, se para en una Harley Davidson edición especial, se para en un semáforo y le grita a la distancia a una chica. La película es gallega, así como ven, digamos. No, gallego, español, güey, me va a matar, ven, si puedo decir lo mismo. Se para en un semáforo y le empieza a gritar: ¡Ey, fea! ¡Sí, tú! ¡Fea, fea! ¡Eres fea! Adelanta la moto, se acerca, mete la mano por la ventanita, le dice: ¡Eres muy fea! Adelante la moto y se va. Y ahí me doy cuenta lo siguiente, que mi novia en ese momento me dice: che, pero es muy romántica la película. 45 minutos después están a los besos en una casa abandonada. Exacto. Romántica porque el chabón se llama Mario Casas. Si fuese yo el que te invita a estar en una casa abandonada una noche, y no. Digamos, no tiene tanta onda. Vos imagínate que yo tengo que hacer eso aquí en Santiago del Estero. O sea, ponerle que yo me paro en la Libertad y Belgrano. Sí. 3 de la tarde, horario pico. No, perdón, no sé, 3 de enero, horario pico. 1:30. Ella a la distancia, en un remis con aire, porque lo más parecido a una limusina que tenemos en Santiago, porque en Santiago no hay limusinas. Remis con aire, con la ventanita abajo porque el forro no te prende el aire. Es más, te voy a enseñar algo. No sé si vos sos de Santiago, ¿no? Sí. Bandeño. Bueno, vos decime si sabrás. Vos has visto que cuando los remiseros andan con un trapito aquí en el codo, es porque el remis no tiene aire, ¿verdad? Exactamente. Bien, entonces, yo la veo a la distancia y empiezo, ¡ey! Sí, pum, parado en mi motomel 110 con parlantes, ninguna Harley, a los gritos de: ¡Ey! ¡Chefiera! ¡Eh! ¡Che fiera! Adelanto la moto, metería la mano por la ventanita. No sé si le robo un beso, pero le robo el teléfono a pleno, chabón. Pero
Qué loco, escucha, contame. Decime. ¿Hace cuánto, digamos, que vos se te ocurre esta idea? ¿Cómo lo venís elaborando? Me estabas contando que estabas haciendo solo. Sí, la elaboración, lo que es la construcción, todo sí lo he hecho solo. Me ha llevado un año de construcción. Bueno, un gusto, Marce. Muchísimas gracias, Marce. Dale. Gracias muchísimas a vos. Gracias. Espero que te haya gustado. Y bueno. Said goodbye like lightning in a storm. With a tear she said, I can't do this anymore. Natalia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Si yo te tengo que decir, siendo español, ¿quién es Natalia Neme? ¿Cómo te definirías, Natalia? Bueno, Natalia, soy una persona que está trabajando por el cambio en la provincia, tratando realmente de utilizar todas las herramientas que están a mi alcance para ayudar un poquito a... Yo siempre digo aliviarle el día a día de muchos santiagueños que necesitan, que hoy a través de ANSES, que por supuesto que es una herramienta muy importante porque hay muchísimos santiagueños que necesitan acceder a sus derechos que ya están, yo digo siempre implementados desde el Estado Nacional, pero que nosotros tenemos que garantizarle ese acceso. Sabemos que han venido con muchos años de demoras y bueno, trabajando para que realmente... de corazón te lo digo, de que cuando se viene a hacer un trámite al organismo sean atendidos y garantizarle el efectivo derecho, porque detrás de cada expediente, detrás de cada papel, detrás de cada turno hay una persona, un santiagueño que necesita realmente acceder a un derecho que ya el Estado se lo ha provisto, pero que a veces por burocracias administrativas pueden quedar truncados, así que trabajando todos los días, incansablemente, para los abuelos, para los adultos mayores que vienen o que venían, para todos, para las mamás. Porque el ser política, perdona que te interrumpa, el ser política, ¿tú crees que se nace o se hace? Siempre, de alguna forma u otra, uno hace política cuando ayuda en diferentes ámbitos al tercero. Al hacer política es pensar ya no tanto en uno mismo, sino pensar en el otro, en la sociedad, en el vecino. A medida que me fui formando profesionalmente y en algún momento me di cuenta que la única forma que tenemos como herramienta de transformar socialmente una sociedad y especialmente mi provincia es involucrándose en la política. Desde la política se logran los cambios y es por eso que encontré ahí mi vocación, porque originalmente estudié para abogacía, lo cual siempre me gustó desde chica. Pero a medida que iba avanzando, me daba cuenta de que lo que a mí me gusta es trabajar para el otro,
tener una vocación de servicio formada. Y bueno, eso lo fui encontrando en la política, esa forma de poder ayudar. Uh-huh. Y hoy, como siendo ya gestión nacional, tener la herramienta para poder hacerlo realmente es muy gratificante. Una mujer, además, que según la sociedad ha visto en las redes sociales, en el día a día, cuando has hecho campaña, siempre con una sonrisa. Es una mujer que vives con una eterna sonrisa de oreja a oreja. Sí. ¿Esa sonrisa significa que la profesión va por dentro? Esa sonrisa significa que soy feliz haciendo lo que hago, soy feliz conversando con la gente. Realmente me gusta tener el contacto permanente y bueno, eso se refleja en una sonrisa, y soy así también en mi casa, así que... En casa, ¿no? En ese ambiente familiar, en casa, ¿te han apoyado siempre en las decisiones hasta llegar? Siempre. Hoy Natalia es lo que es gracias a mis padres, a mi mamá, que fue la que la templanza, la lucha, me inculcó desde chica esta fortaleza, ¿no? De que por ahí se ve, y mis hermanos, pilares fundamentales, mis tres hermanos, en cada decisión. Porque yo desde muy chica fui a estudiar a otra provincia, desde muy chica estaba viviendo y capacitándome en otro país, y la verdad, hoy más adulta miro y digo, la verdad que si no hubiese tenido el apoyo de mi madre, de la confianza de ella, porque como madre yo me imagino que es duro que a los 16, 17 años un hijo te diga, bueno, me voy a vivir a 1000 kilómetros de la casa. Y siempre le agradecí y le voy a agradecer de que la confianza, porque realmente... para un padre tener la confianza y la tranquilidad de que su hija se va a cuidar y estar, y realmente no lo hubiese podido lograr sin ellos. Oye, Natalia, ¿cómo es un día, el día a día con Natalia? ¿Cómo es convivir con Natalia desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Es intensa? Es intensa. ¿Tu semana, sí. Tu día a día, tus horas? Sí, sí, siempre, sí, es permanente, permanentemente estoy haciendo cosas, soy muy proactiva en el día a día, desde que me despierto, que me preparo mi mate, porque me encanta el mate todo el día. Y la verdad que sí, no importa la actividad que haga, siempre tengo mi mate al lado. Incluso trabajando en la calle, recorriendo, y siempre trato de tener mi mate, me gusta. ¿Con el estado en tu barrio? Con el estado en tu barrio, así que venía. ¿En algún momento has pensado tirar la toalla y decir, no puedo más, me estoy volviendo loca y por más que defienda no voy a llegar a algún sitio? No. ¿Has pensado ese momento? En el momento en que se me cruza esa idea, es en ese momento en el que algo dentro de mí me dice, tenés que reforzar. Duplicar los esfuerzos y salir adelante. Oye, conocida, una mujer conocida mundialmente por todo el destape que hiciste en este ANSES, ¿no? ¿Cómo te sientes después de la que liaste en todo un país y en todo un mundo, ¿no? Porque todo el mundo habla, sí, de ti como la mujer que le importó 8,80, creo que decían en el diario El Mundo, ¿no? Me importa hacer lo que había que hacer. Y realmente yo no lo dudé ni un minuto. En el momento en el que tomé conocimiento de que estaban estas irregularidades, de que había gente que realmente, hoy lo digo con total seguridad, una banda de delincuentes, aprovechándose de sus roles, de sus funciones, abusando de la confianza de la gente, abusando de la confianza de tener un cargo político, público. Y te dio igual, hasta los políticos. Ah, sí, sí, por supuesto. No, ¿te dio todo el mundo igual? Sí, por supuesto. Y porque a veces a mí me decían, pero yo cuando, la verdad, para mí eran expedientes apócrifos, sin importar quién era el involucrado. Y así actué, digamos, ¿no? Y en forma inmediata, nunca dudé sobre lo que había que hacer, que era poner todo en manos de la justicia, que se investigue, caiga quien caiga, y sin pensar en que podía llegar a tener algún otro tipo de consecuencia, porque con la tranquilidad, porque siempre he tenido y tengo la tranquilidad de saber qué es lo que había que hacer. Y realmente es la única forma también de defender... defendiendo los recursos de ANSES como organismo, es defender el recurso que es de todos, y tenemos 20 millones de pesos
despilfarrados en gente que no correspondía, en vez de ir esos recursos a quienes debían ir para tener, desde brindarle una mejor atención o administrar los recursos para quienes más necesitan. ¿Está siendo difícil para ti dirigir todo esto, esta movida del ANSES? ¿Está siendo complicado? No ha sido fácil al comienzo. Ahora, ¿cómo lo tienes? ¿Qué valoración de tu gestión hasta ahora? ¿Del 1 al 10? Sí, del 1 al 10. Sé que falta mucho para hacer. No me voy a evaluar a mí misma, pero sé que estoy haciendo todo. Creo que hoy ya se está percibiendo, que la gente lo está percibiendo. Tengo mucho contacto con los santiagueños a través de las redes. Mi teléfono es un teléfono abierto, el que pide, mi número lo tiene. Tengo aquí un equipo que está permanentemente en contacto, que los puedes haber visto cuando llegaste, atendiendo, escuchando. Si alguien quiere hablar conmigo, tiene directamente acceso, porque entiendo que es la única forma. La gente me cuenta si hay demoras, si no hay demoras, si en la puerta lo atendieron bien, si no lo atendieron bien. Y eso a mí me sirve mucho y me ayuda en el día a día. Al principio han sido unos meses difíciles, porque había mucho miedo, como todo cambio ha generado cierto miedo entre los mismos empleados, pero eso se ha ido acomodando cuando nos hemos ido conociendo, yo a ellos y ellos a mí, de que todos queremos lo mismo y que tenemos por adelante nada más y nada menos que administrar el organismo donde los santiagueños, desde que nacen hasta después de fallecidos, tenemos que venir al ANSES, entonces embarcarnos todo en este proceso de mejora. ¿Seguirás destapando la corrupción? Sigo destapando la corrupción y voy a seguir destapando la corrupción, por supuesto, porque hay que todos los días es una forma, todos los desvíos que tienen que ver, que es corrupción, y hay que trabajar con transparencia, y eso lo hablo con cada uno de los empleados de aquí. Hay que poner, para darte algo simple, desde sacar las cortinas y que los vidrios se vean de afuera, la gente pueda ver lo que estamos haciendo adentro del organismo, tener un ANSES puertas abiertas, tener trámites que se resuelven rápido, también es trabajar con transparencia. No podemos tener expedientes con un beneficio que corresponde, un año, año y medio, ¿no es cierto?, esperando, porque la mayoría de los casos son jubilados o pensionados que dependen de su jubilación o pensión para acceder a una obra social, para comer, porque la mayoría son de carácter alimentario. No lo puedo creer que cada beneficio que estaba destinado se ha buscado la forma de vulnerar y de, ¿no es cierto?, de desviar esos fondos. Así que bueno, permanentemente, y destaco el apoyo de la gestión nacional, porque sin ese apoyo no hubiese sido posible, porque realmente se estaba destapando una olla muy grande. Se sigue trabajando en la lucha contra la corrupción. El presidente Macri está al tanto. Ahora que estuve en Salta, estuve hablando con él sobre el tema, está al tanto de la causa ANSES. Todo, la verdad que la mesa nacional está al tanto, y la verdad que ratifican, por supuesto, el apoyo, y también ratifican que ese es el camino que esta gestión quiere marcar. En este caso, alcaldesa, intendente de Madrid, Manuela Carmena, intendente, alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en mi país, no en España, marcan la diferencia porque van a trabajar con un taxi, como haces tú. Tú eres una mujer que utilizas el transporte público. Así es, sí. Así tiene que ser. Como ellas, que utilizan el metro, ¿no? Sí, que fueron el cambio en España, por decir, ¿esto qué es, no? Sí, es la única forma y disfruto mucho conversando con los remiseros, y me cuentan ellos lo que ven, lo que escuchan. Siempre les pregunto cómo ven, y es la única forma. Madre mía, qué interesante. Yo creo que a ti te tendríamos que hacer un programa completo para ti, ¿no? Tenemos que hacerte un programa completo, porque de verdad que es súper interesante todo lo que nos cuentas y todo lo que realmente podemos llegar a aprender y conocer de ti. Bueno, te agradezco esa oportunidad también, porque bueno, uno siempre, o por lo menos trato de ser lo más profesional posible dentro de mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces eso a veces me hace marcar siempre una línea, ¿no es cierto?, de lo que es la función pública. Pero siempre está muy bien que también la gente me conozca como soy. Si tuvieses, ahora que tienes a toda la audiencia delante, que es bastante, si tuvieses que mandarle un mensaje en plural, en general, en este momento,
¿cuál sería el mensaje que mandarías a toda la gente que te está siguiendo, te está escuchando y te está viendo en este momento? Nos está viendo, ¿no? Y está muy pendiente de ti. ¿Qué le dirías al santiagueño? Que tenga la tranquilidad, la confianza, de, mientras esté en esta gestión, de que voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance para ayudar y mejorar la gestión en el día a día, para que las pequeñas injusticias que a veces implican, yo remarco, por ejemplo, el viernes es el día de la lucha, la conciencia contra el maltrato al adulto mayor. Y ahora que me dices esto de trabajar, cuando no trabaja Natalia Nene, ¿qué hace? Bueno, soy... A mí me lo vas a decir, ¿no? Sí, bueno, voy a ir aquí. No. Me encantan... Tengo a mi perrita, que es Olivia. Me encanta compartir tiempo con ella. La verdad que ello con familia, con amigos. Pero estoy, tengo un defecto y es que permanentemente estoy en contacto con lo que me, los pedidos. Yo creo que ha sido el programa de la semana contigo. Hemos conocido a una mujer totalmente cercana, totalmente humilde, sencilla. Te deseamos todo el éxito en esta andadura, que no cambies, que continúe, que el santiagueño desde luego siga conociendo a una mujer como tú, porque eres súper digna de conocer. Dame dos besos. Dale, por supuesto. Súper digna de conocerte. A vos. Súper divertido, Natalia Nene. Bueno, a vos. Gracias por venir.